Making of del video de Ángel y Cris, los MVP. Gracias a todo el público, le queremos dar las gracias a Mix 107.7 por el apoyo que nos están dando con nuestro disco, a todo el staff, Coyote, Candyman, Richie Rich, JD, todo el staff de Mix 107.7, gracias a Clos TV, Guillaera News, Dr. Manny, de ustedes saben. Cris y el Ángel, los MVP, el making of, y no te vayas por ahí, que estamos por ahí dándonos la rondita, encontrando más amiguitas de nosotros como Cinderella, que está ahí. Ya mismo como la de Star Wars, ya mismo se sale de ahí, sale caminando, ¿viste? Pero ya tú sabes, Cris y el Ángel. Bueno, mi gente, estamos aquí en la participación del video de Ángel y Cris, los MVP. Ya tú sabes, los chamaquitos del disco rojo, blanco y negro, tú sabes quiénes son, mi gente. Pues ya comienzan los shootings de este video, mi gente, para poder enseñarte y presenciarte esas canciones en forma de video para ustedes, para que se lo puedan gozar. Ya tú sabes, de parte de Divino, los quiero y los amo. Esta es tu información de Guillaera News. Bueno, mi gente, esto es Divino y está en sintonía en Video Max. No los cambien nunca. Divino. Bueno, estamos aquí haciendo otro video más con mucho cariño para la gente de Lugar Music y Gocho MVP. Estamos pues trabajando aquí, hicimos una discoteca, estamos recreando pues un espacio bien interesante, combinándolo con muchos detalles y muchas estéticas, lo mismo que tiene el disco. Vamos a trabajar con una serie de modelos bien, bien interesantes. Estamos aquí, este espacio lo creamos un espacio en que podamos tener muchos contrastes y mucha diversidad de planos, un espacio bien elegante en realidad. Bueno, pues en este set contamos con la dirección de arte de uno de los mejores artistas del patio, que se llama Wilhelm Pérez, que ha creado diferentes texturas en base a yeso, en base a foam, con diferentes materiales, lo cual tiene un dominio excelente de ellos. Adicional a eso, pues tenemos yo creo que el mejor ojo de Puerto Rico detrás de nuestras cámaras, que es el señor Willy Bisochlin, que es el grupo que colaboramos juntos, porque esto no es una sola persona, no es Omar Cruz, el director, es de verdad un grupo de trabajo bien bueno, que lo que queremos es llevarle buen material visual a la gente para que se lo disfruten.